ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Dios, en esta bendita hora del mediodía queremos darte las gracias, principalmente, Señor, por el don de la vida que nos regalas a cada uno de nosotros aquí presentes. Gracias por la dicha, Señor, de volver a iniciar un día más. Gracias porque nos has permitido volver a ver siempre a nuestros hermanos que nos acompañan en este caminar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de volver a acompañar la imagen de tu siervo Francisco en este caminar sobre esta nueva comunidad. Te damos las gracias, Señor, por todos quienes nos acompañan, por quienes han dedicado su tiempo también a la danza de los negritos en honor a San Francisco de Asís, tu siervo. Bendícelo, Señor, y bendice a cada uno de nosotros que te acompañamos a través de San Francisco. Te pedimos que escuche nuestras súplicas y todos aquellos que te piden algún milagro, algún regalo, alguna petición a través de la intercesión de San Francisco. Señor, no desoigas las súplicas que este pueblo eleva a ti en nombre de San Francisco de Asís y por todos los méritos que has regalado, que regalaste a él en esta vida. Que se nos conceda lo que más necesitamos, Señor, pero que sobre todo se haga tu voluntad siempre en cada momento de nuestra vida. Te pedimos hoy desde esta casa de habitación que bendigas a esta familia que hoy ha preparado también un compartir para cada uno de nosotros, quien corresponde tener, aunque sea una hora, Seráfico Francisco en su hogar. Te pedimos que bendigas todo el esfuerzo de esta familia para poder llevar a cabo este compartir. Bendice las manos, el esfuerzo, el trabajo que han tenido esta familia para poder llevarlo a cabo. Te pedimos que siempre multipliques cuanto dan a cada uno de nosotros y también que en la mesa de este hogar nunca falte el pan de cada día. Te pedimos, Señor, por todas nuestras familias, por los que estamos aquí presentes, para que siempre, Señor, tengamos el pan nuestro de cada día y no te olvides también de nuestros hermanos más necesitados, Señor, aquellos que carecen de alimento. Al igual que nosotros los bendices con el alimento en esta bendita hora, también te acuerdes de todos ellos y les bendigas también con el sagrado alimento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tus santos y veraz mandamientos. Amén. Nos cubrimos en esta hora con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, pecado concebida, Francisco de Asís, ruega por nosotros. ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva! Bueno, señores, ahí está la respectiva oración de a nuestro Seráfico patrono en casa, pues, de familia Lara Mejía, ¿verdad? Así que, señores, compartiendo esta transmisión, estamos totalmente en vivo para ustedes desde este bonito lugar, el Tular, ¿verdad? San Miguel. Así que ahí estamos. Bienvenidos a los que se van conectando, de verdad, gracias. Bueno, creo que en este momento se está llevando a cabo lo que se va a llevar a cabo lo que es la repartición de los sagrados alimentos, si no estoy más que seguro. Así que vamos a ir a enfocar, vea, vamos a ver qué tal. Como les decía, gracias a cada uno de ustedes los que están conectados y sobre todo los que están siempre pendientes de las transmisiones. ¿Qué hace pues su amigo y servidor? Ahí estamos. Lo único, pues, obviamente pidiéndote que compartas, que es totalmente gratis, no se te va a cobrar absolutamente nada. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quiere que la granje? No digas nada, ya nos exhibiste. Ah, saliste sin permiso. Vaya pues.
Ahí está Roberto Llanes, saludito Roberto, ahí estamos. Bueno, como pueden ver, bastantes personas pues acompañando a nuestro seráfico patrono, ¿verdad? Mire, qué bonito, ¿verdad? Nuestras hermosas tradiciones. Ojalá, pues, si Dios mediante, nunca terminen estas bonitas tradiciones. Con permiso, Chele. La fila de los adultos. Vaya, una filita a los adultos. Cheles, fórmense, hombre, para recibir los sagrados alimentos que hoy este día han preparado pues la familia Lara Mejía. Y por cierto, cabe mencionar, vamos a decir pues dos personitas más, ¿verdad? Pero por cierto, no vamos a mencionar nombres. Una, porque no lo sabemos, y otra porque son anónimos, ¿verdad? Así que ahí está. Alexis Llanes dice, bendiciones, nuevo suerto, gracias por transmitir. No, hombre, ahí estamos, papi. Aprovechando pues, decirles que si usted desea alguna transmisión totalmente en vivo, o algún evento que tenga, algún rosario, algún 15 años, algún, no sé, almuerzo, cena, no sé, algún evento que quiera, solo comunícate con nosotros, ahí estamos, vea, humildemente. Recuerde que pues no somos profesionales, simplemente se hace lo que se puede y pues ahí estamos. Y pues antes que nada, gracias a por la confianza a nuestros amigos, vea, los que nos han contratado por una u otra razón. Gracias por eso. Dice Mendoza, Johnny, chale, ¿verdad que está rica la velada? Fíjate que no, uno como ya está viejito, con solo desvelar se amanece mal. Así que, señores, ahí pues repartiendo lo que son los sagrados alimentos, miren qué bonito. Que familia Lara Mejía ha decidido compartir promesa, pues, de ellos, ¿verdad? Y como decía, las dos personitas anónimas que no sabemos los nombres y no quieren tampoco pues, ser mencionados, así que de una forma u otra a los que están viendo ahí, gracias por estar siempre pendientes de la transmisión. Dice, bendiciones a nosotros, gracias por transmitir. Y gracias igualmente a Alexis, saludos. Dato importante, me estaban comentando que la cena o la velación, ¿verdad? Que es igual, se va a llevar a cabo por acá, pues, por el terrero. Así que sería bueno que viniéramos, vea. Pero no se sabe. No estamos ahí en la pensada. Vamos a ver qué onda. Así que a todas las personas que están ya comiendo sus sagrados alimentos, provechito, que les caiga muy bien, hombre, esos sagrados alimentos, ¿verdad? Como decía, que ya hoy día la familia pues Lara Mejía ha decidido compartir con todos. Acerquémonos, acerquémonos, chales. Desde esta bonita comunidad, señores del Tular, yo creo que es primera vez que vienen a hacer algo así de acá. Está lejos, se le está algo lejito, ya estamos cerca de... Hola, buenas. Ya estamos cerca de San Miguel. Bueno, que ya es, pertenece a San Miguel, este bonito lugar, ¿verdad? Señores, tengo entendido que San Francisco entra a Yucuaiquín el, no sé si el próximo mes, la fecha exacta no lo sé. Dani Mendoza dice, chale, chale, andas con todo. Pues sí, hombre, hay que hacerlo, pues. Así que, como les decía, cualquier evento que usted quiera que su amigo y servidor le transmita, ahí estamos. Ahí estamos con todos los poderes. Ahí tenemos a nuestro amigo René Llanes, ahí tenemos a Fuerte San Isidro, Las Cabañas. Saluditos ahí a los amigos de Las Hojas también, Las Cabañas, allá Belén, la Caserío Belén. A Las Cruces, La María, El Carmen, El Siricuario, que por cierto, el próximo 28. Gracias.
Estaremos en el bonito cantón o caserío El Siricuario. Transmitiendo también lo que es un almuerzo. Ahí tenemos el Cangri. Cangri Burger. ¡Con permiso! Desde Yucuaquín, papá. Ahí tenemos a González Elisa, bienvenida, gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones. Y a cada uno de ustedes, señores, también aprovechando, vea, decirle también a saluditos y gracias a los emisores de Estrellitas. Pues de una forma u otra se les agradece. Bueno, yo creo que ya les dieron a todos, mire qué bonito, salieron bien, gracias a Dios, vea, con el almuerzo. Por ahí tenemos la bebida también, mire. Y aquí de la